Bienvenidos a La Tijera. Miren, hoy sí que está afilada esta tijera. Me acompañan para todo esto Liliana Rodríguez. Mi tijera cortando y yo gozando. ¡Palmush! Acompañándolos a todos ustedes con la lengua afilada. Carolina Sandoval. Hola, hola, prometo ser dulce, venenosa. ¡Mentira! Y Augusto Valverde. Feliz de la vida de estar con ustedes en su casita. Y quiero que me respondan, ¿por qué está creciendo de nuevo la fama de agresivo de Eduardo Llano? Dale, vamos. Bueno. No. Increíble. Ningún artista no. En el medio artístico. Pero hay veces que la gente se pasa de la raya y hay que entender que hay personas como Eduardo que tienen problemas de estado de ánimo. O sea, de momento están de una manera y de momento están de otra. Y obviamente lo agarraron en un mal momento y se manifestó. Son problemas más que de estado de ánimo, problemas psicológicos, de educación, de clase. El tipo parece un simio enojado entre esos barrotes tirando el agua. Yo quiero decir una cosa. ¿Tú sabes en México habremos caballeros y muchas de esas noticias hablan sobre mexicanos. ¿Tú sabes no qué es lo que pasa? Estás gritando, estás en mi área, en mi espacio personal. O sea, el tipo es un cínico, inclusive en la entrevista nunca pide perdón y dice, el agua es de tamarindo. ¿Pero qué te parece el agua de tamarindo que le estaba lanzando por la boca a su mujer? Entonces, como se llegó a decir, a lo mejor... A mí no me importa lo que digan de mí, ¿me entiendes? Que estén diciendo cosas buenas de este tipejo, no puede ser, no me importa. No, mi vida, pero al César abdominales. Lo que ser... Mira, que, espérate, Augusto, no te pongas celoso. Sí, dilo, el César lo tiene, que no tenga este colirio. Un verbo artista famosa como ella en cuera de aquí para arriba. Aquí hay un problema que se nos está olvidando, es que Paulina Rubio tiene muchas fanáticas jóvenes y hay mucha gente que se va a molestar por ese tipo de publicaciones. Ay, qué niño tan bueno, Dios mío. Hay que tener cuidado con esas cosas también. A mí me parece que la que está todavía... clavada en esa cruz de amor es la propia Fátima. Ay, Liliana, a ver. Aquí todas las mujeres tienen derecho a amar a quien sea, pero por supuesto en este caso ya me parece un poco ridículo. Eso sí, ella dijo que no se va a dejar pisotear por nadie y bueno, vamos a ver qué sucede en esto. Sí, estoy lastimada, por supuesto que lo que está pasando me duele. ¿Dónde? Yo lo invité a Londres a un programa que estuvimos haciendo allá. Vino Enrique Iglesias, pero a la cena esa estaba él nada más con su esposa. Yo te he considerado una gente de etiqueta que escoge sus amistades. Él estaba invitado por nosotros y eso es todo. Aquí el señor, Paul es un hombre de negocios, tú te puedes sentar a una mesa con quien sea. Él no sabe cómo va a tratar el señor a la señora. Oye. Paul, te pregunto, sí. ¿Irías otra vez a cenar con ellos en forma casual? Bueno, sí, lo tengo que invitar porque... Yo quiero saber la reacción de tu esposa en la mesa cuando se ocurrió. Eso todavía hasta el día de hoy estamos hablando de eso y no lo podemos creer. Y de vez en cuando ella me dice, ¡shh! ¡Cállate! No. Para los su declaración contradictoria es auténtica y es genuina. Aquí esta señorita necesita un tratamiento psiquiátrico. Esto ya es una cosa enfermiza. Ella lo que necesita es un buen macho. Fátima, vuélvete a enamorar. Olvídate de Jorge Salinas, que no sirve para nada. Liliana, por favor. La gente que la quiere, por favor, alguien aconséjela que vaya a ver un psicólogo, un psiquiatra y que la ayude. No puede ser. ¿Un psicólogo te puede quitar el amor de un hombre? ¿Tú crees que es tan fácil así como tú amas? Profundamente, está también muy bueno esto, pero Augusto, me dijeron... que tú sabías cosas, Pablo Montero, porque dijeron que de nuevo estaba metido en problemas Pablo Montero. ¿Jamás? Bueno, todo era feliz para Pablo Montero porque se acaba de graduar de la escuelita antidrogas. Pero resulta que en México se molestó porque le preguntaron sobre un supuesto hijo que parece tener en Costa Rica. Y bueno, el señor se puso un poco agresivo y vamos a ver la nota. Otro más. Tú tienes el derecho de responder lo que quieras. ¿Vas a seguir insistiendo? No, yo puedo preguntar. Okay, si no quieres responder, está bien. Okay. Pero ¿por qué siempre la amenaza, Pablo? Estamos haciendo nuestro trabajo. Pablo, por favor. Momento. No. ¿Es grosera? No. Ustedes vieron que le dijo cuatro barbaridades porque yo no vi un hombre grosero. No quería responder, pero grosero en sí. Eso fue algo que era tajante, cortante, sí fue un poco grosero, pero lo que a mí más me preocupa es ese sombrero. ¿Quiere ese sombrero en el aeropuerto, por favor? Es que está haciendo una de John Wayne. Si alguna vez vemos una foto o una presentación de Pablo Montero sin sombrero, no es Pablo Montero. No, eso se ve bien sin sombrero. Lo que le faltan otras partes de su cuerpo, eso lo pone arriba. En la escuelita no tenía sombrero porque si no confundía a la jueza, ¿viste? Bueno. De regreso a la tijera. Carolina, cuéntame.
¿Qué es tan controversial que tú nos conseguiste de Luciana? También creo que tiene que actuar con propiedad, es una señora mayor, está desafiando a la gravedad. O sea, pero cuando va a empezar. Pero ¿qué es esto? ¿No pero si nunca ha actuado con propiedad, ¿cuándo va a empezar? Que no empiece ahora, si luce así, que se quede tranquila. Yo tengo una teoría. Aunque esa foto no, porque ahí no parece Michael Jackson. O sea, Chari, eso muestra. Chari cada día la vemos que muestra un poquito por aquí y por allá, pero son una dama, no saben. No me han contestado. Por favor, permíteme hablar un segundito, a ver. Aquí tenemos a una mujer hermosísima que es Charitín y es una mujer que siempre se viste con clase, guapísima. Lo que a mí me parece que está mal de Lucía Méndez es ese vestido que sí me parece vulgar. Pero que tiene de vulgar. El que venga con qué enseñar que lo enseñe. Charitín de por sí no se viste recatada porque tiene con qué lucir y tiene con qué renovar. Pero sigamos el tema, que Lucía Méndez. No, pero espérate que me da algo. Pero la señora Charitín no va a ir a un evento donde esté Chalín mostrando el ombligo. Tú me perdonas. Charitín puede mostrar el ombligo lo que le dé la gana. No te pongan manos en fuego por mí. Siga. Lucía, esa foto a mí me parece que está perfectamente bien. Luce sexy y a cualquiera se le para el corazón mirándola en esa foto. Que la ponga en su billetera, para que se la recuerde. Con la cara. Que se de la destruyó. Bueno, lo único que se va a parar es el corazón, ¿eh? Lo único que se para es el corazón. Nada bueno, más, lo que pasa es que tú estás muy joven, pero nosotros ya, demasiado. Que estamos en la séptima edad. Sí, ¿quiénes son nosotros? ¿Serás tú, Charitín? ¿Serás tú, Charitín? Perdóname, la séptima edad, ¿cuál, Charitín y tú? No, Carolina, no. Atiende tu cartón, ¿eh? ¡Deja! ¡No, pero tu cartón! ¿Qué tiene de malo que la señora quiera hacer su dinero, que quiera trabajar? Estamos en época de crisis, bueno, para algunos, o sea, como ella... Y entonces quiere hacer dinerito. ¿Qué tiene de malo que la señora Manuel? Tú puedes hacer el dinero, pero no el ridículo. ¿Qué pasó? Algo muy importante hablando de hacer el ridículo, y si lo haces a conciencia, está muy bien. Ella menciona que dentro de su show usted podrá escuchar reggaetón, música grupera, tango, también pop, norteño, cumbia, y por supuesto, no se les olvide que también va a bailar. Espérate algo, si Liliana estaba sentada enfrente de la señora. En ese momento que se hace como Dios manda, Liliana. Pero no meterle a la gente gato por liebre, que digan, ay, qué bonita, pero... A ver, aquí lo que dice la carta es que todas estas presentaciones van a ser en vivo. Esperemos que si alguien la contrata, que sí cante en vivo y que no sea un traje. ¿Cómo hace entonces en los palenques, Ninel? ¿Cómo hacen las presentaciones? Debe ser que en los palenques se pueden llevar una pizza o un arreglito ahí con un iPod. Seguimos en La Tijera o con La Tijera. Y yo quiero que escuchen lo que respondió Baldomero Gómez, don Baldomero Gómez, cuando le preguntaron si se estaba aprovechando él de su hijo muerto. Lo hacen. Entonces, ¿por qué yo no de mi hijo? Pues sí es mi hijo. Pero los pesitos de más, más bien serán los pesitos que necesito. O sea, no es de que mi uno hijo sea... quiere cantar la canción del padre. Está perfectamente pero bien. Pero que no me hable de que cuando se muera, espérate. Ahorita están plantados y están vigentes, más vigentes que nunca. Y siguen cantando como siempre lo hicieron. Escúchame, por favor. Pero si me están agrediendo, déjame defenderme. Estamos discutiendo otra cosa aquí. A ver, no es lo mismo que tú como padre se te muere el hijo y utilices la muerte de tu hijo para hacer dinero, que nosotros se nos vayan nuestros padres, que es un transcurso natural en la vida, y entonces podamos hacer. No tiene nada que ver. Cuando yo me muera de este mundo, yo espero que mi hija Galilea, la ternerita, recoja lo que yo sembré. Recoja mi siembra. Es normal, es lo justo. Pero es que usted se les está olvidando la vida. Por favor, señores. No, di lo que vas a decir porque va a ser otra cosa que no tiene sentido. Pero es que me tiene preocupada que no se esté acordando que el señor Quintanilla hizo lo mismo con Selena. ¿Y qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver si vendió hasta las piedritas que Selena tocó? Fantástico. ¿Y qué pasa? Él sigue viviendo. ¿Y qué se supone? ¿Que ahora salga dónde? ¿A trabajar en una comida rápida? Él vive de eso. Imagínense ustedes que Madonna antes lo hacía discretamente, ahora anda en todos lares y lados luciendo su novio de 22 añitos brasilero modelo. Carolina se pone la estatuita y resuelve, olvídate de eso. Si ese caso fuera, Madonna no hubiera tenido problema porque ella solita resuelve. Esto ya es excesivo, 22 años, ya Madonna no puede ser, vete por una vez. Madonna puede hacer lo que le dé la gana y con ese cuerpazo, que ojalá alguna vez nosotros pudiésemos tener a esa edad, señora. Madonna, call me. Recuerda que su opinión es muy importante para nosotros, así que entra a univision.com, nos acompañan mis grandes amigos, gracias a Dios, nos descansan, les prometo que nos quieren para mañana, miren.